Buenas, buenas, mis queridos amigos. Yo soy Robertito Fighter y bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Miraculous Rise of the Sphinx. Vamos a empezar la partida y quiero recordarles, si no vieron el episodio anterior, para... Ok, creo que le dio un botón equivocado. Quiero decirles que en el episodio anterior, si no lo vieron, voy a hacer un pequeño resumen ahora mismo. Me enfrenté a Mayura, ya su sentimostro que era una oruga, y aún tienen capturada a Chloe. Tenemos que seguir persiguiendo a ese Akuma, o sentimostro mejor dicho. Ok, ve al maestro Fu. Ok, nos quedamos aquí. ¿Qué has hecho, Mayura? Antes de que me digas nada, solo quiero que sepas que todo esto lo he hecho por ti. Supongo que debería agradecértelo de todas formas. ¿Cuándo pensás revelarme el plan secreto que has estado pergeñando? Reconozco que he trabajado sola. Mi idea era engendrar el sentimostro definitivo. Uno que Ladybug y Cagnua jamás podían derrotar, y para eso necesitaba a ti, pero sin que conocieras mi plan. ¿Es cierto? ¿Y cuál podría ser la base sobre la que se manifiesta ese sentimostro definitivo? Se ha manifestado a partir de tu ira y frustración por la última derrota de Monsieur Pigeon a manos de Ladybug y Cagnua. Una derrota más. Ah, sí, eso. El primer enemigo que tuvimos. Necesitaba que perdieras la chispa sin estar al corriente de mi plan. Si no, nunca habría funcionado. A partir de tu frustración puede engendrar el sentimiento, pero seguía siendo demasiado débil. Y ahí es donde entra Chloe. Te sugerí que la concedieras la habilidad de multiplicar a las personas para usarlas como vínculos con los que propagar su negatividad. Es verdad. Esta Chloe siempre quiere vengarse de Ladybug por no haber confiado en el prodigio de la abeja. ¿Qué vamos a hacer, Maninette? La situación no hace sino empeorar. Y me estoy quedando sin ideas. Ladybug no puede rendirse, tiene que haber otra forma. Tienes razón, Tiki. Creo que deberíamos ir a ver al maestro Fu y pedirle consejo. Tal vez él pueda indicar una dirección correcta. Ok. Malinette, qué alivio verte a salvo. Acabo de enterarme de las noticias, qué horror. Pues yo venía a visitarle porque creo que podría ayudarme, pero parece que no hay nada que podamos hacer contra este sentimostro. Nos vendría bien aprender más cosas sobre este nuevo enemigo. He visto en la televisión que el sentimostro puso huevos mientras estaba haciendo la cumul. Necesito que vayas a buscar tres larvas. Si estudiamos su comportamiento, quizás podamos esclarecer de qué están hechas. Por supuesto, maestro. Ah, sí puedo. A ver, energía, destreza. Y creo que no me queda más, ¿no? Bueno, eso es lo que hay. El tiempo vuela, Tiki. Hagámonos con tres bebés oruga y traigámoslos de vuelta al maestro Fu lo antes posible. Cuando los haya estudiado, a lo mejor tenemos una pista que nos permita vencer al sentimonstruo. Una oruga. Parece un mojoncito en el suelo. ¡Una! Vale, quedan dos. Otra, wow. Dos. Vale, queda una. Dios, este juego. ¡Wow! ¡Tres! Ya sabemos contar con Marinette. Ok, maestro Fu, dígame. ¿Qué tengo que hacer con estos mojoncitos que acabo de recoger de la calle? Un rato más tarde. Excelente, Marinette. He terminado de hacer pruebas con tres bebés orugas que me trajiste antes. Parece que se alimentan de estados emocionales de los seres humanos. Y lamentablemente creo que solo les gusta un tipo de alimento, las emociones negativas. ¿Quiere decir que se alimentan del mal rollo? Les gusta como el atún a los gatos. El bebé oruga al que se... El bebé oruga al que expuse a palabras tristes literalmente duplicó su tamaño, mientras los que otros parecían inmunes a las positivas. Entonces me preocupa mucho cómo vaya a evolucionar la oruga de Mayura. De esto no estoy seguro, pero si enfrentan con este sentimiento sería sensato que te abstuvieras de pensar cosas tristes. El sentimiento podría sembrar duda y confusión en tu corazón y quizás te veas incapaz de jugar las cosas con claridad.
Si ocurre eso, deberás agarrarte a algo que te haga verdaderamente feliz. Un recuerdo, un pensamiento, una imagen, lo que sea. Yo estoy de tu parte, Marinette. Estoy seguro de que con tu buen corazón y la buena voluntad de Cat Noir podremos prevalecer en esta batalla. Sí, parece que la cosa está poniendo regular, sino que quiere me ayudar en una batalla. Una batalla tendrá. Esa es la actitud, Marinette. Avísame si quieres que mejore tus potenciadores. Ya lo hice, pero me vendría bien si me regalaras 100 o algo así. Habla con el maestro Fu, sí. Viene otra misión. Llegó el momento, Marinette. Este puede ser tu último combate, ¿estás seguro que estás lista? Ok, mi último combate. Dame un minuto. Lo voy a dejar por aquí, chicos, sé que el episodio va a estar corto, pero necesito prepararme mejor mentalmente para esto. Sí. Sí, yo creo que tras cámaras voy a ir rejugando los niveles que ya hice para potenciarme más si puedo. Porque ahorita no me siento preparado para un enemigo tan grande. Así que nada, chicos, lamento mucho que este episodio haya sido un poquito aburrido, pero bueno. Nos vemos pronto en el último, que posiblemente va a ser el último, la batalla final contra el sentimonstruo de Mayura. Así que nada, bueno, contra el de Hogmon ahora, le pido pero. Así que nada, nos vemos pronto en el próximo episodio de Miraculous Rise of the Sphinx. Chao. Bye bye.